que no había... Pues la prórroga de esas fuertes restricciones vuelve a tener consecuencias nefastas sobre la cultura. Ayer mismo, antes de conocer la noticia, la compañía Quimera de Plástico y el Ballet Contemporáneo de Burgos ensayaban en el Teatro Calderón de Valladolid. Tras la suspensión de otras actuaciones, pensaban que iban a poder subir al escenario este fin de semana. Esta obra, de hecho, se tenía que haber estrenado en mayo, pero el confinamiento ya lo frustró. Ahora tenían todo preparado y estaban con los últimos ensayos de este espectáculo, dedicado además a Miguel Delibes, pero otra vez no va a poder ser. Con estos carteles, el Teatro Calderón anuncia la suspensión del espectáculo dedicado a la obra de Miguel Delibes. Se tenía que estrenar ante unas 250 personas en un teatro de más de 1.000 butacas, pero ahora las restricciones limitan el aforo a 25 asistentes. Con esas cifras es inviable abrir el teatro. Los actores, la compañía, el equipo de montaje, unas 20 personas, ahora temen por su futuro. La obra todavía no se ha estrenado y ya llevan invertidos 80.000 euros. Que hay con mucho desánimo y desesperanza, ¿no? Es decir, porque son ya muchos meses, es decir, desde marzo que suspendimos actividades, hasta aquí han pasado muchos meses y todas estas medidas que, aparte, desde nuestro punto de vista, son un poco incomprensibles. Es muy descorazonador que estos virus entren en el teatro y no entren ni en el AVE ni en el avión. El público no considera que los espacios del ayuntamiento son peligrosos. Yo creo que son otros los que marcan con estas restricciones que deben ser sitios de mucho peligro. Porque el público, es decir, nadie hubiera comprado una entrada si considerara que tanto... la sala Concha Velasco o todos los espacios de Lava o de Teatro Calderón fueran de verdadero peligro de contagio, no hubieran comprado estas entradas. Se prorrogan restricciones y hay preocupación por el incremento de casos en